Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente otra vez a esas transmisiones. El día de hoy vamos a realizar una clase de gimnasia dirigida a los pequeños, pero no precisamente excluiremos a la gente adulta, sino que también pueden acompañarlo con sus respectivas limitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Recuerden que para esta clase que realizan en casa, aproximadamente ocuparemos un espacio de 2 metros por 2 metros, ¿de acuerdo? Si no tienes un espacio así en casa, pues con lo poco que tengas, siempre reduciremos un poco los movimientos que realicemos. Para el día de hoy, vamos a estar ocupando una superficie acolchonada. Esta superficie acolchonada la podemos sustituir por un colchón, que lo puedes tener en casa, o podrías apilar muchas cobijas, además de tener siempre unas sudaderas aquí, y así es como podemos sustituirlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? Muy bien, para el día de hoy vamos a trabajar con un calentamiento breve y luego vamos a agitarnos para terminar con flexibilidad split y hacer un poco de acrobacia básica, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, nos vamos a colocar con las piernas separadas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, manos en la cintura y vamos a mover cabeza de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diciendo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Vamos con los hombros. Vamos a mover los hombros de arriba a abajo, ¿ok? 1, 2, vamos a aplicar el que me importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Muy bien, vamos a colocarnos las manos en los hombros y con los codos vamos a dibujar círculos lo más grande posible, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con el pecho. Cuando nuestros hombros vayan al frente, nuestros codos, mi pecho se va a hundir, y cuando los codos comiencen a levantar, se va a abrir todo nuestro pecho, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, ¿listos? Manos en los hombros y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, vamos a hacerlo al otro lado, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, vamos a colocar los brazos laterales, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar es, suben a tocar mis hombros, estiro, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, manos en la cadera, y vamos a moverla de lado a lado, 1, 2, brazos laterales, 3, 4, 5, 6, 7, manos en la cintura y cadera al frente y atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Vamos a juntar ahora las piernas. Lo que vamos a trabajar es manos en las rodillas y vamos a hacer flexiono 1, 2 y estiro. ¿Ok? Lo que vamos a trabajar con la espalda es siempre tenerla lo más enderezada posible y lo que sentimos es intentar hacer un ligero arco. ¿Sí? Siempre intentamos hacer un ligero arco y voy. Flexiono 1, 2, tiro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a hacer este movimiento más profundo. Entonces, vamos a flexionar las rodillas, piernas juntas, desde los pies, tobillos y rodillas. ¿Ok? Vamos a colocar las manos en el piso y vamos a hacer 1, 2, y estiro mis piernas lo más que se pueda. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiemos. Vamos a abrir las piernas y lo que vamos a trabajar es, va a salir un brazo a un lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio el otro brazo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Así como estamos con las piernas separadas, vamos a mandar nuestro pecho hacia una de las piernas, ¿ok? Y vamos a abrazar nuestra pierna. Vamos a demostrarle todo el amor, el cariño a nuestra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cambiamos a la otra pierna, también necesita amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
manos en el piso y lo que vamos a trabajar es flexiono las ambas rodillas, 1, 2 y estiro piernas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a cambiar un poco de la postura. Tenemos las manos debajo de los hombros y lo que vamos a caminar es con las manos. Y como vamos a imitar un poco el movimiento de los vatos al estirarse, vamos a lanzar las axilas al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, regresamos las manos, muy bien. Y lo que vamos a trabajar ahora es, vamos a flexionar una de las rodillas, bien, nuestra otra rodilla siempre viendo al techo y nuestro pie, traten de no separarlo, ¿ok? 1, 2, cambio, la otra pierna. 3, 4, ¿va? Y 1, 2, cambio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y cambiamos. Muy bien. Vamos a trabajar un poco sentados. Entonces, vamos a colocarnos sentaditos con las piernas estiradas. ¿Sí? Bien, bien estirado. Recordemos que tratemos de siempre estirar nuestras rodillas al máximo, ¿ok? Tratando de que el espacio que se genera de la rodilla en el suelo desaparezca, ¿ok? Y lo que vamos a trabajar ahí, vamos a hacer puntas lo máximo que se pueda. Uno, y nos vamos a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambiamos. Ahora las puntas hacia nosotros y intentando levantar un poco los talones, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Muy bien, vamos a pasar a postura de mariposa. ¿Ok? La planta de los pies pegada una con otra y aleteamos. Si tú ya eres de las personas que logra llevar tu rodilla hasta el suelo, muy bien, necesitamos que subas la rodilla y bajes, ¿ok? Para calentar los músculos de las ingles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Así como nos estamos colocados sentados, vamos a colocar la planta de los pies separados, las manos atrás y vamos a mover las piernas de lado a un lado, tratando de que el apoyo no se separe y que las plantas de los pies no tengan desplazamiento. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sigamos haciéndolo. Este ejercicio funciona mucho, aún no para los niños, sino cuando estás trabajando demasiado en casa, sentado, pues estos ejercicios te ayudan muchísimo a relajar tus piernas, ¿de acuerdo? Y al estirar los músculos que normalmente son los que se entumen, ¿ok? Vamos a cambiar, ahora vamos a abrir las piernas y cerrarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambiamos. Muy bien, vamos a sentarnos con las piernas un poco abiertas, ¿sí? Y aquí con las piernas abiertas vamos a colocar las manos a donde lleguen, ¿ok? Procura que siempre coloques la palma completa. Y lo que vamos a trabajar es, vamos a doblar codos y estirarnos, ¿de acuerdo? Para empezar a calentar, doblo y estiro. 1, 2, 3. Recuerda siempre mantener la espalda estirada generando como un pequeño arco, ¿ok? 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, vamos a quedarnos con los codos pegaditos, ¿ok? En esta postura también te puedes agarrar el teléfono y te puedes quedar muy buen rato aquí y puedes trabajar bastante la elasticidad de tu cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a regresar con las piernas, entonces vamos a colocar nuestro pecho en una de las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos a pegar el lateral del tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos pasamos a la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y descanso. Muy bien. Vamos a trabajar un poco con las piernas más abiertas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a subir los brazos al lado de las orejas. ¿Sí? Podemos entrelazar los dedos mejor para así neutralizar el estiramiento. Entonces aquí brazos al lado de las orejas. Y lo que vamos a hacer, con la espalda bien estirada,
voy a intentar bajar lo más que se pueda en 4 tiempos y subir en 4 tiempos, ¿de acuerdo? Esto nunca vamos a hacer contacto las manos con el suelo, ¿de acuerdo? Será de pura fuerza y de puro estiramiento. Entonces, entrelazamos, brazos arriba, al lado de la cabeza y 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, última vez y 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, descanso. Muy bien, colocamos planta de los pies y mariposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Muy bien, vamos a trabajar un poco ahora estiramientos precisos para los splits, ¿ok? Entonces, vamos a colocarnos hincados. Aquí le podemos llamar a nuestra superficie acolchonada. ¿Sí? Bien. Entonces, colocamos una rodilla, ¿ok? Siempre que la rodilla no rebase la punta de del pie, ¿ok? Entonces vamos a bajar aquí el tronco. 1, 2, 3, 4. Y vamos a cambiar. Vamos a tirar la pierna y mi pecho tiene que mantenerse aquí, ¿ok? 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3. Ahora vamos a cortar la cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar. 1, 2, cambio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y ahí me voy a quedar tratando de poner los brazos lo más lejos posible al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio. Muy bien. Vamos a trabajar con la otra pierna. Ya saben, hincados, una pierna al frente. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, cambio. 1, 2, 3, 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 cambio. 1, 2, 3 y ya cortamos la cuenta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Ok, eso es un poquito para calentar más las piernas. Entonces, vamos a acostarnos a realizar unas patadas. ¿Sí? Muy bien. Normalmente en la gimnasia siempre se trabaja todo con puntas y con las piernas estiradas, ¿ok? Yo, pues, normalmente siempre voy en contra de las cosas, entonces nos vamos a colocar en codos. Y ahora, en vez de patear con nuestra superpierna en punta, lo que vamos a trabajar es nuestra pierna. Vamos a tratar de hacer la flex lo más posible que se pueda, ¿de acuerdo? Y nuestra pierna se va a poner muy tensa. Lo que vamos a trabajar es subir y patear muy fuerte hacia nuestro rostro. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con el colchón, que luego me ando resbalando. Y en vivo como que no está tan bueno. Entonces ponemos en codos, piernas en flex lo máximo y subimos la pierna. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a mantener la pierna arriba. 1, 2, 3, así en flex. 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer pequeñas patadas hacia nuestro rostro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio de pierna. ¿De acuerdo? ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pequeñas patadas al rostro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora lo que vamos a trabajar un poco es, vamos a hacer estiramientos un poco más profundos para la posición del split. ¿De acuerdo? No te desconectes ni digas, esto no lo sé hacer. ¿Ok? Todos los cuerpos tienen la capacidad para trabajar y de desarrollar esta elasticidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces,
Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ponernos en postura de desplante. Sí, vamos a colocar aquí el colchón. Vamos a colocarnos en postura de desplante, un pie al frente del otro, siempre con los pies bien al frente, ¿ok? Y vamos a empezar a flexionar la rodilla, que nuestra rodilla no rebase la punta del pie, ¿ok? Manos en la cintura, por la cintura ahí. Manos en la rodilla, pierna atrás, bien estirada. Y lo que vamos a trabajar es, vamos a subir y bajar, ¿ok? A tensar mi pierna y destensar. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, mantengo abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos, tiramos esta pierna del frente y bajamos nuevamente el tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y volvemos a la misma postura, y ahora en vez de subir y bajar, vamos a solamente bajar y mantenernos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a apoyar la rodilla, ¿sí? Y vamos a cambiar con la otra pierna, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, una pierna delante de la otra, pierna atrás, la pierna de atrás bien estirada, manos sobre nuestra pierna, ¿ok? Bien colocados, la espalda traten de que siempre se trabaje lo más estirada posible. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamos, estiramos la pierna, bajamos el tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos, regresamos a la misma postura y estiramos la pierna atrás lo más que se pueda, la cadera hacia abajo, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más abajo y descanso, colocamos la rodilla, muy bien, ok, nuestro cuerpo ya está totalmente caliente y preparado para realizar una postura de split, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajarla de esta manera, ok, es muy recomendable que lo puedes trabajar tanto sin calcetines y con tenis. A mi experiencia, me gustaría que lo trabajáramos todos con calcetines para que te puedas deslizar por completo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siempre los pisos de casa pueden ser un poco traicioneros y para evitar las lesiones, siempre trata de trabajar ejercicios que son de saltos, corriendo y así, siempre trabájalos con tenis. Cuando vayas a hacer o realices elasticidad, siempre trabájalo con calcetines para que te ayude a resbalar. Si el piso no se resbala, descuida, puedes siempre colocar un trapo o una prenda para poder deslizarte en cualquier piso. ¿Ok? Pues muy bien, el día de hoy me acompañaron mis calcetas de piñitas. Muy bien, entonces vamos a trabajar la postura del split, ¿vale? Ok, nos vamos a colocar hincados, ¿sí? Muy bien, entonces, colocamos un pie al frente, ¿sí? Estamos en el desplante, postura ya conocida, ¿ok? Una mano tiene que estar siempre al lado de la otra, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, voy a empezar a caminar con los dedos, como si fuera mi pie una oruga, y voy a empezar a caminar poco a poco, hasta que mi pierna del frente tenga una completa extensión, ¿sí? La espalda siempre traten de separarla lo más que se pueda de las piernas, y la pierna de atrás poco a poco se va a ir deslizando, ¿ok? Si la pierna de enfrente, que es la que veo y la que estoy controlando, se mantiene estirada, ya solo nos resta estirar y pensar en la pierna de atrás. Entonces lo que vamos a trabajar es con la de atrás, se va a empezar a deslizar la de enfrente, ¿sí? Y la de atrás poco a poco vamos a estarla estirando. Si tú estás en esta postura, si tú te encuentras en esta postura y de plano ya no puedes moverte porque ya sientes que te tiembla todo, descuida. Respira profundo, relaja los músculos de la cara, porque normalmente te concentras más en el dolor y hasta ponemos unas muecas muy graciosas, porque nada más tensamos y no trabajamos. Siempre relaja la cara, ¿ok? Relaja la cara y la pierna de atrás, comiénzala a estirar. Si tú te encuentras en esta postura, no te quites, no te desconectes, no huyas y no te quites tu like a De Fortuna. Simplemente estira la pierna de atrás y mantente ahí estirada. ¿Ok? Bien, pues vamos a comenzar a caminar igual como oruga, un poco estirado. Y bueno, si tú ya eres flexible y entras en esta postura, totalmente estirado en un split, ¿ok?
Vamos a ya contarnos 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Y cerramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Para estirar un poco este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, pues ustedes no se están sentando su colchón como el mío. Pero, ok. Lo que vamos a trabajar un poco es, vamos a cerrar y abrir este split, ¿ok? Si tú te encuentras en las fases del split y que todavía no llegas, este ejercicio te va a ayudar muchísimo para poco a poco estirar. ¿Sí? Entonces, colocamos una pierna enfrente de la otra, ya saben, abrimos y pongamos, voy a manejar tres niveles. Que tú te encuentras en el nivel 1 muy tenso. Lo que vas a trabajar es, cierro las piernas y relajo, cierro las piernas y relajo, cierro las piernas y relajo. En el nivel 2 que tenemos aquí, lo mismo, cierro las piernas, primero nos colocamos estirados, cierro las piernas y relajo, cierro las piernas y relajo, cierro las piernas y relajo. Y si tú ya eres una persona flexible, nos vamos a colocar del split, manos a un lado, igual, cierro, back, cierro, back. Cierro, bajo, cierro, bajo, y vamos a contar 4, y 1, 2, 3, y 4, muy bien, estiramos ahí un poco más, 1, 2, 3, cambio, muy bien, normalmente siempre, ocasionalmente, las personas somos más flexibles de una pierna, y de la otra pues estamos totalmente no flexibles o tiesos. Ok, lo que vamos a trabajar es con la misma pierna. La verdad, yo para todos ustedes no soy flexible de la otra pierna. Entonces vamos a colocar, abrirnos poco a poco. Ok, ustedes me ven que abro, pero la verdad es que me está doliendo. Entonces vamos a ir poco a poco a generar aquí 1, 2, estiremos 3, 4, 5, 6, 7 y quitamos lento. Ok, siempre vas a sentir unos pequeños hormigueos o piquetitos, o realmente sientes que tu pierna se rompe, pero siempre debe ser soportable, ¿ok? Siempre son estos pequeños cosquilleos y tienes que trabajar y respirar profundo para relajar el músculo y oxigenarlo, ¿ok? Bien, lo que vamos a trabajar es lo mismo, cierro y abro, cierro y abro, cierro y abro, ¿sí? ¿Listos? Ya sabes, ya sea en cualquier nivel en el que te encuentres, cierro y abro, vamos a hacerlo 8 veces. Entonces, cierro, 1, abro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, nos quedamos ahí tirados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio, muy bien, perfecto, pues las piernas un poco ya se estiraron al máximo. Bien, y lo que vamos a trabajar ahora, vamos a hacer unas pequeñas series de patadas. Entonces, necesito que te pongas los tenis debido a los diferentes pisos que hay en casa, porque podemos, pues puede ocurrir un accidente, básicamente. Entonces, nos colocamos los tenis, ¿sí? Velozmente. Muy bien. De preferencia que no sean de agujeta, no tengan tenis que sean de agujeta, porque siempre cuesta trabajo. Pensamos que a los niños se les hace fácil, pero pues sigo siendo grande y pues se me desamaron las agujetas en el camino. Entonces, lo que vamos a trabajar es, vamos a colocar un pie al frente del otro y vamos a bajar nuestro tronco a tocar el piso, ¿ok? Vamos a tirar una pierna y con la otra pierna es la pierna que va a trabajar. Vamos a subir y bajar la pierna, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar bien estirada la pierna de abajo. Subo y bajo, ¿de acuerdo? 1, y cada vez más fuerte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y cambio de pierna. Ok, vamos a la otra pierna, pierna izquierda al frente, la pierna derecha es la que va a subir y bajar. Bajamos el tronco, pierna estirada y subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 y descanso. Muy bien, hay que mover las piernas, hay que relajarlas, sacudirlas. Muy bien, es el momento de un trago de agua, de que te limpies un poco el sudor. ¿Sí? Muy bien, hay que relajarnos. Relaja las piernas, camina un poco, da vueltas en círculos. ¿Ok? Relaja mucho las piernas. ¿Ok? Bien, entonces, tienes el cuerpo está totalmente preparado para hacer cualquier cosa con las piernas. Entonces, vamos a trabajar un salto, que es un salto split. ¿Ok? Bien. Lo que vamos a trabajar con este salto es, recordemos que el salto siempre inicia con piernas juntas. Hago una ligera flexión de rodillas y es lo que me va a dar impulso para saltar, ¿de acuerdo? Siempre las rodillas flexionadas me van a ayudar, ¿de acuerdo? Eso es para el inicio y el final del salto, ¿ok? Yo siempre tengo que aterrizar con las piernas flexionadas para evitar lesiones, ¿sí? Piernas flexionadas, ¿sí? Ok, ojo, los brazos. Los brazos siempre van a iniciar. Brazos arriba, rodillas estiradas. Bajo los brazos y voy a flexionar las piernas, ¿ok? Entonces los brazos hacen una ligera, una media circunferencia, ¿ok? Arriba, abajo, ¿ok? Arriba, abajo, ¿ok? Entonces brazos arriba, rodillas estiradas, bajo, flexiono y vuelven a regresar arriba o al lateral. En este caso yo los colocaré lateral, pero si te sientes más cómodo regresarlos arriba, no hay problema. Vamos, arriba, abajo y regreso. ¿Ok? Arriba, abajo y regreso o los coloco a lateral. ¿Sí? Y siempre terminando con los brazos al frente. ¿Sí? Entonces, ya trabajamos el recorrido que hacen los brazos. ¿Ok? Arriba, abajo, salto y caigo. ¿Sí? Vamos a trabajar un poco con las piernas. Esto es como ligado. ¿Ok? El movimiento está ligado, está coordinado por sí solo. Brazos arriba, piernas estiradas, flexiono. Impulso, empujo fuerte el piso y puedo saltar y abrir las piernas, ¿ok? Y lo mismo, vamos a colocar un pequeño salto split, ¿ok? Voy a hacer primero poco a poco. Brazos arriba, bajo, flexiono, salto y caigo, ¿ok? Pequeño, sencillo, piernas bien estiradas y poco a poco. Poco a poco, ve conociendo tu cuerpo, si nunca lo habías realizado, poco a poco, ¿ok? Brazos arriba, flexiono, salto chiquito, ¿ok? Y vamos a empezar a darle más extensión y más amplitud de las piernas. Arriba, abajo, abro, caigo. Arriba, abajo, poco a poco, ¿de acuerdo? Bien, vamos a, y si ya, de verdad, estás muy flexible y logras realizar un salto split y regresar, recuerden siempre aterrizar con las rodillas flexionadas y los pies juntos, ¿sí? Bien, brazos arriba, abajo, salto y caigo, ¿ok? Siempre con rodillas flexionadas, ¿ok? Última vez, y brazos arriba, abajo y salto y caigo. Perfecto, muy bien. Vamos a relajar las piernas, bien, relajen, frotamos un poquito con las piernas, perfecto, muy bien. Pues la flexibilidad del día de hoy ya la realizamos. Ahora vamos a trabajar un poquito la zona de las rodadas. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con lo básico, nuevamente, que son las rodadas. Y para esto, pues me van a ayudar a hacer ositos. ¿Ok? O bien, como le llamamos, pandas. ¿Sí? Bien. Esto sirve muchísimo para generar coordinación, ¿de acuerdo? En el cuerpo. Y para también un poco trabajar la parte psicomotriz del cuerpo. Juntamos planta del pie con planta del pie. Y aquí vamos a trabajar lateral a lateral. ¿Ok? Poco a poco hay que ceder el cuerpo. ¿Ok? Las plantas de los pies nunca se separan. En ningún momento. Es fundamental para este ejercicio. ¿Ok? Y nos vamos a mover de lado a lado. Eso también es un poco para que tengas un registro corporal cuando realicemos lo más complicado que vendría siendo el día de hoy, las rodadas, tanto para enfrente como para atrás, ¿ok? Si no sabes de lo que estoy hablando, que es las rodadas,
eso tiene un sinónimo como las marometas, ¿ok? Es lo que es a lo que vendría siendo la gimnasia una rodada, ¿ok? Entonces aquí subimos la rodilla, cambio, sube la otra, ¿ok? Cambia, 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 cambia. Perfecto. Lo que vamos a trabajar ahora es, vamos a aumentar nuestro tronco, que se vaya totalmente de lado y cambia al otro lado, y cambia al otro, ¿ok? Como los pandas. Y poco a poco va a ocurrir esta acción, que nos acostemos totalmente, ¿ok? Para darle continuidad al movimiento, vamos a hacer mucha inercia, lado, 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 y dejo ir todo mi cuerpo. Tengo que depositar todo mi cuerpo de lateral, pasa por detrás, regresa lateral. Bueno, yo puse la mano, pero voy a hacer trampa y regreso, ¿ok? Pero con la inercia te va a ayudar a regresar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos y trabajamos. Colocamos planta de los pies con planta de los pies y vamos a la inercia, ¿ok? También la gimnasia tiene que ser divertida, entonces vamos de lado a lado, de lado a lado. De lado es como con ritmo. Lado, 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 y nos vamos y arriba, ok, lado, 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 y puedes regresar a tu lugar, ok, muy bien. Entonces vamos a trabajar lado, 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 y recuerda, deposito mi cuerpo y arriba, y otra vez, y venga, más fluido, 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 y terminamos, ¿ok? ¿Ya ven cómo es divertido? Perfecto. Ok, esto nos ayudó para que tu espalda tenga contacto con el suelo, ¿ok? De primer momento tenga un contacto con el suelo. Entonces, vamos a trabajar y a realizar rodadas al frente, ¿ok? Esto ya, pues ya lo trabajamos, ya sentimos como el suelo tiene el contacto con el cuerpo, ¿ok? Y no es aventar el cuerpo, es depositarlo en el suelo, ¿ok? Hacer que tenga el contacto, pero siempre amortiguado y cuidando nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, una vez que realizamos nuestros super pandas, ahora viene a trabajar un poco de técnica con la rodada al frente, ¿ok? Para nuestra rodada al frente lo que vamos a trabajar es piernas juntas, brazos arriba. Nos vamos a colocar de inmediato postura de cuclillas, piernas juntas, manos en el suelo y barbilla en el pecho, ¿ok? Barbilla en el pecho, pegamos, ¿sí? Esto automáticamente provoca que nuestra espalda tenga una pequeña curva para depositar nuestro cuerpo y poder rodar y no azotarlo, ¿ok? Entonces, brazos arriba, deposito. Si tienes 30 años y te da miedo las rodadas, es momento de poder hacerlas ahorita. No pasa nada, ¿sale? Perfecto. Entonces, colocamos las manos, depositamos nuestra espalda en el piso, barbilla en el pecho, estiramos la rodilla y terminamos en una postura de sentados de momento, ¿ok? Bien, vamos a trabajarlo nuevamente, ¿ok? Lo vamos a hacer lateral para que lo veamos, ¿sí? Lo podamos también regresar, ¿ok? Brazos arriba, me coloco una postura de cuclilla, barbilla al pecho, coloco mi cabeza en el suelo, estiro brazos y rodar, ¿ok? Ese es como el nivel 1, ¿ok? Vamos a pasar un poco a un poquito más de técnica y hacerlo menos pausado. Vamos a hacerlo más dinámico, ¿sí? Entonces, piernas juntas, brazos arriba, manos en el postura de cuclillas y rodada al frente a terminar en esta misma postura, ¿ok? Es decir, nuestras rodillas jamás se van a separar del pecho, ¿sí? No se separen. Brazos arriba, manos y rodada al frente. Y aquí, postura, ¿ok? Una de las ayudas que pueden provocarte o que pueden pues, ayudar es que siempre intentes agarrar algo al frente, ¿ok? Que intentes alcanzar algo, ¿ok? Bien. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar nuevamente. Brazos arriba, postura de cuclillas. Barbilla al pecho, depositamos la cabeza y luego extiendo mis piernas para contraerlas y lanzarlas nuevamente al pecho. ¿Ok? Cabeza, barbilla, lanzo, regreso, algo al frente y terminamos.
¿De acuerdo? Bien. Y ahora último, vamos a hacerlo un poco más rápido, más dinámico y terminar en una postura parada, ¿ok? Rodada y termino parado, ¿sí? Vamos a trabajarlo. Entonces, vamos a generarlo un poquito ahora aquí, ¿sí? Brazos arriba, cuclillas y de aquí rápido. Arriba, ¿ok? Siempre terminando haciéndolo más dinámico y más rápido, ¿ok? Vamos a hacerlo de regreso. Brazos arriba, cuclillas y rodada al frente. Termino arriba. Perfecto, muy bien. Ahora, para hacerlo aún más complicado, que es la última variación que realizaremos el día de hoy, vamos a trabajarlo con las piernas estiradas, ¿ok? Siempre es importante recordarte que el cuerpo se tiene que depositar en el suelo. No lanzar, no aventar, porque podrías provocarte que te saques el aire, ¿ok? ¿Sí? Bien, o pues tampoco es aventarte, no somos lucha y no tenemos la experiencia de hacer lucha libre. Entonces, brazos arriba, colocamos las manos, rodillas siempre estiradas y vamos a terminar como nivel 1. Rodada, asentado, ¿ok? Perfecto, bien. Vamos a trabajarlo una última vez sin que se flexionen las rodillas. Brazos arriba, manos en el piso, coloco más curviada la espalda y termino sentado, ¿ok? Ahora vamos a trabajarlo ya en su último nivel y en su última variación. Brazos arriba y ahora vamos a empujarnos con la punta de los pies, vamos a lanzar, ¿ok? Entonces, brazos arriba, tronco abajo, manos en el piso, lanzo fuerte y arriba, ¿ok? Bien, vamos a trabajarlo una última vez. En la fase donde yo estoy sentado, donde yo paso con las piernas totalmente extendidas, vamos a empujar fuerte el suelo para podernos levantar y siempre con la intención de agarrar algo frente a nosotros, ¿sí? Ok, bueno, vamos a trabajarlo. Brazos arriba, bien, aquí, flexionamos y lanzamos. Y agarramos algo al frente, ¿ok? Perfecto. Pues las rodadas al frente ya hicieron de su parte el día de hoy. Ahora vamos a trabajar un poco las rodadas atrás, ¿de acuerdo? Bien, con estas rodadas atrás vamos a trabajarlo desde cero. Igual, si tuviste algún trauma con tu niñez con estas barometas o rodadas, es momento de que lo rompas, ¿ok? Y si eres niño, pues omite lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a colocar sentados con las rodillas en el suelo y lo que vamos a trabajar es, de momento, vamos a pasar nuestro cuerpo por un lado de nuestro cuello, barbilla siempre, en el pecho y la cabeza de ladito, ¿ok? Como cuando estamos tristes, de ladito. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a colocarnos esta postura, nos colocamos tristanes, ¿bien? Y vamos a acostarnos, deposito un cuerpo en el piso y nuestras rodillas van, ¿ok? Mis rodillas van al pecho, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro pecho, me acuesto y provoqué que se subiera mi cadera, ¿sí? Entonces, coloco rodillas arriba y subo mi cadera, ¿ok? ¿Cómo van nuestras manos? Nuestras manos van al lado de la cabeza. Siempre van como compañía de al lado de nuestra cabeza, ¿ok? Entonces, estamos primero aquí. Postura inicial. De ladito. Sube la cadera y al lado de mi cabeza. ¿Ok? Al lado de mi cabeza. ¿Ok? Lanzo. Arriba. ¿Ok? Y ahora todo lo que resta es lanzar un poco más las piernas. Detrás de nosotros. Totalmente que se vayan las piernas. Sube la cadera y pasa mi cuerpo, ¿ok? Vamos a terminar en una postura totalmente acostada, ¿ok? Entonces, postura inicial. Me acuesto, subo la cadera y en vez de que mis piernas vayan al cielo, van totalmente detrás de nosotros. Lanzo. Y me termino acostado, ¿ok? Muy bien. Vamos a trabajarlo otra vez. Bien. Postura inicial. Cabeza de lado. Y paso las piernas y deposito, ¿ok? Aquí la técnica ayudará cuando las piernas siempre estén más juntas
más juntas y estiradas, ¿ok? La técnica se irá perfeccionando poco a poco, ¿ok? Ahora, con esta misma técnica de principiante, lo que vamos a trabajar es, en vez de terminar acostado, lo que vamos a terminar es nuevamente sentado. Lanzo mi cuerpo y me coloco en postura de res oriental, ¿ok? Terminamos. Otra vez. Postura de inicio. Lanzo. Y postura de res oriental. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, esto es como ya para el nivel 2. Vamos ya a hacer la técnica, puedo decir que correcta, y más en técnica, de lo que vendría siendo la gimnasia, ¿ok? En la técnica de la gimnasia, la rodada tiene que pasar totalmente por toda la espalda y por nuestro cuello, y la cabeza ahora no se coloca lateral, ¿ok? Siempre está recta con la barbilla en el pecho, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a iniciarla primeramente igual, de postura aquí neutra, ¿ok? Para depositar menos agresivo el cuerpo, ¿ok? Entonces, barbilla en el pecho, las manos siempre acompañando mi cabeza, deposito el tronco y subo la cadera. Deposito y termino en res oriental, ¿ok? Poco a poco vamos a ir evolucionando esta postura. Después de res oriental, vamos a pasarnos a postura de cuclillas, ¿sí? Entonces, pueden seguir haciendo muchas rodadas atrás a postura de res oriental. Ahorita yo me voy a saltar estas rodadas a terminar en postura de cuclillas. Para esto es importante que entendamos el movimiento de las manos. Las manos están al lado de la cabeza. Siempre van a estar en contacto la palma de la mano con el suelo, ¿ok? Y nuestros codos, por el espacio que tenemos, están flexionados. En el momento en que mis piernas pasen totalmente desde mi cabeza, mis manos van a funcionar a estirar, ¿ok? Van a pasar de estar dobladas a totalmente extendidas para poder levantarme, ¿ok? Entonces, postura inicial, me deposito el cuerpo y pongo mis manos al lado de mi cabeza. Lanzo y termino en postura de cuclillas, ¿ok? Siempre con la conciencia de que sus piernas, una vez pasando, tienen que buscar el suelo, ¿ok? Ya las rodillas ya canceladas, ¿ok? Se tienen que alejar totalmente del piso, ¿ok? Solo se colocan las plantas de los pies. Repitamos el ejercicio, pero ahora vamos trabajando un poco más complicado, ¿ok? Como el nivel 2. En vez de sentarnos o de iniciar con el cuerpo en sentados, vamos a trabajarlo con el cuerpo en cuclillas, ¿sí? Entonces, aquí nuestro cuerpo en cuclillas, estamos cerca, vamos a depositar el cuerpo en el suelo y vamos a hacer totalmente lo que estamos trabajando. ¿Listos? Entonces, deposito el cuerpo y termino en cuclillas, ¿ok? Siempre la barbilla, siempre la barbilla en el pecho, ¿de acuerdo? Para que no lastimemos la cabeza y que tampoco nos la golpeemos. ¿Sí? Entonces, esto es como de los niveles más y más y más trabajados, ¿ok? Lo que vamos a hacer y que voy a demostrar solamente para los más avanzados es colocarnos de una postura de parado a parado, ¿ok? Entonces, es exactamente lo mismo, lo voy a explicar un poco lento. Estamos totalmente parados, brazos arriba, ¿sí? Lo que voy a hacer, flexiono mis rodillas y lo que voy a buscar es que mis manos estén arriba, van a buscar el piso para amortiguar, ¿ok? Deposito mi cuerpo y ya estuve en la postura que habíamos trabajado, ¿ok? La postura inicial. Tenemos que el cuerpo levantado totalmente de pie, llegar a esta postura para que mi cuerpo logre pasar, ¿ok? Perfecto. Bien, brazos arriba. Flexiono mis rodillas y paso el cuerpo. Empujo y ahora las rodillas no se doblan, se colocan los pies. Y como empujé tanto, terminando esta postura, solo subo los brazos, ¿ok? Bueno, si me mira un juez o una autoridad de gimnasia, diría que esta rodada está horrible, ¿ok? Pero es porque para que poco a poco vayas acostumbrando a tu cuerpo y registres qué es lo que tú necesitas hacer, ¿de acuerdo? Para que te empiece a salir poco a poco, ¿ok? Muy bien, vamos a trabajarla y mostrarla una última vez.
brazos arriba, ahora sí, piernas juntas, flexiono rodillas, nos vamos un poquito más dinámico y termino brazos arriba, ¿de acuerdo? Muy bien, pues estos son los niveles y las diferentes variaciones dependiendo en cómo te sientas y qué tanto o qué tanto eres capaz, vas a poder empezar a desarrollar estas rodadas hasta terminar, hasta la expectativa que tú te idealizaste. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a terminar con un poco de estiramiento de hombros, para lo cual vamos a necesitar o una playera o una liga como esta. ¿Ok? Estas ligas ya hoy en día las puedes conseguir en los supermercados o en alguna tienda deportiva. ¿Ok? Entonces, si no tienes una liga en casa, puedes trabajar con una playera o con un palo de escoba. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar, agarrar nuestra liga y vamos a pasarla totalmente detrás de nosotros. En el transcurso de ese estiramiento, vas a hacer un ligero empuje hacia arriba con los hombros como un que me importa, totalmente para que la articulación tenga un pequeño espacio y logre pasar el hombro, ¿ok? No pases fuerte ni tosco, pásalo lento a lento y poco a poco, ¿ok? Postura neutra, subo los brazos, hago el pequeño rechace y bajo los brazos. Regreso igual, rechace y cambio, ¿ok? Lanzo, cambio, otra vez, regreso y última vez, lanzo arriba y regreso. Ok, ahora lo que vamos a trabajar es un poco de como si estuviéramos nadando, o visualízate como si estuvieras nadando, y lo que vamos a trabajar es, subo un brazo por un lado, regreso, termine atrás, el otro brazo pasa y regresa. Siempre un brazo tiene que estar abajo y el otro brazo tiene que estar arriba, ya sea enfrente o atrás. En el momento estamos al frente, paso un brazo, atrás, pasa el otro brazo al frente y cambia. 1, 2, 3, 4, otro lado, 1, cambio, 2, 3, 4, muy bien. Si tienes una playera, lo que vas a trabajar es, vas a abrir el pecho y cerrar. Si tienes un palo de escoba, vas a agarrar lo más lejos de los extremos y vas a sacar el pecho al frente, ¿ok? Entonces aquí, pecho al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos atrás, ¿ok? Aquí con el palo de escoba, ojo, porque lo puedes romper, ¿ok? Entonces, descuida, déjalo a un lado y solamente vas a trabajar en sacar el pecho y mandar los brazos lo más atrás posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subimos los brazos, ¿ok? Y vamos a abrir y cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y terminamos el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias por realmente estar acompañándonos en todas estas transmisiones. Recuerda que como tú te sientas en estos entrenamientos, pues desconoces realmente los deportes, así que vele, ve poco a poco moderándote y siempre vas a empezar a desarrollar los ejercicios para alcanzar realmente tu expectativa a la que buscas, ¿de acuerdo? Esto solo es un pequeño acercamiento. Recuerden que esta clase está dirigida para pequeños, pero siempre puede estar algún adulto que nos pueda acompañar y no es, no hay que limitarlos, ¿ok? Siempre pueden lograr, cualquier cuerpo puede desarrollarse a cualquier edad. Va a estar complicado entre mayor edad tengas, pero siempre lo podrás desarrollar, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Mi nombre es Salvador Conejo y muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y también al equipo técnico que siempre está con nosotros. Gracias y nos vemos hasta la próxima.